Hola chicos, ¿qué tal chicos? Chicos, ya saben que para mí primero es lo primero y primero es gracias a Dios, gracias Padre por darme vida y salud a mí y a todos los seres que amo. Gracias Padre por ayudarme a cumplir con mis sueños y objetivos. Chicos, este video ya es increíble, ya este video está rompiendo todo tipo de barrera. Miren, primero tienen que saber que estoy aquí en Mitsubishi Autoland, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo ahorita, chicos? Estoy tuneando sus camionetas que vienen con los aros básicos de fierro, aros delgados, llantas delgadas. Sí, si bien es cierto, las llantas son AT, pero son pequeñas. ¿Y qué lo estamos haciendo? Lo estamos poniendo en una versión 100% imponente, 100% agresivo, unos aros de aleación, la máxima calidad, aros Brian, y unas llantas AT All-Terrain todoterreno. ¿Para qué es el todoterreno, chicos? Ya deben saber que cuando estás fuera de carretera te encuentras con barro, arena, ¿ya? Y no tienes una llanta que te brinde esa característica funcional que te pueda apoyar a salir donde te encuentres, chicos. Uno, que te puedes quedar enterrado, pero ponte que no te quedes enterrado, pero ponte que estés enroscando, estés girando sobre tu propio eje, estás quemando combustible en vano y simplemente por no tener las llantas adecuadas, ¿ya? Ahora, si vives en la ciudad, quiero que sepan esto, y es lo que está pasando. Si vives en la ciudad, muy poquito sales al campo, muy caro, por decirte nada, y quieres darle ese toque agresivo a tu camioneta, quieres que se vea así, quieres que se vea totalmente imponente, chicos, no es obligatorio que cambies la llanta en una AT. Solamente pon un aro tosco agresivo con unas llantas HT. Las HT se llama HT de la H de Hat y la T de Terrain, terreno de pista o autopista. Pero esas son 70 pistas y 30 trochas. No te asustes, no pienses que en la trocha se va a romper, con la llanta muy blanda, en una piedra lo va a reventar. No, chicos. La presión del aire hace que las HT se mantengan un poco duras, ¿ya? Y entonces eso es muy difícil que una piedra lo rompa. No te digo que no lo va a romper al 100%. O sea, si hay una piedra en punta, así tengas las MT, las ATS, lo va a reventar, lo va a cortar, pues chicos. ¿Ya? ¿Qué ganas y qué pierdes en sacar aros pequeños, aros delgados, llantas pequeñas y poner un poco de aro más grande? No tan grande, porque no soy de lo más grande, pero un poco más grande, más ancho. ¿Vale la pena cambiar de aro pequeño a aro grande? Toda esa explicación, chicos, aquí te lo voy a dar. Sí, porque cuando trabajas haciendo lo que te gusta, no necesitas vacaciones. Y en mis ratos libres me dedico a estudiar en qué ha cambiado la generación de un Mitsubishi 200 de la generación 2019 a 2024 con la generación 2015 a 2018. Sí, chicos. Chicos, si tú te dedicates a un negocio igual que yo y por X motivo no tienes un título universitario, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de ser un profesional. Claro, puedes ser un profesional a lo que te dedicas, puedes ser el experto de lo que vendes, el que marca la diferencia. Chicos, te voy a explicar qué ventajas y desventajas tiene este cambio. Este vehículo viene, en su manual viene así, viene con la 245-76, que mide casi 75 centímetros, exactamente mide 74.94 centímetros. También viene con la 245-65R17, que mide casi 74.92 centímetros. Pero también viene en la versión full con la 265-60-18. Bueno, ¿qué pasó ahí? Porque si deberían conservar el tamaño, porque así dice la ciencia, así dice la tecnología, de conservar el mismo tamaño para conservar el mismo kilometraje por galón. Claro, porque el kilometraje por galón depende del tamaño del neumático y también depende del ancho. Y si lo subiste a 265 por 60 aumentaste el ancho, y 265-60-18 no mide 75 centímetros como te dije, como las otras dos, mide 77 centímetros y medio. Entonces ya, por ende, te va a consumir más kilómetros por galón. Pero esa medida neumático 265-60-18 viene en la versión full. Entonces, el que compra la versión full en cualquier tipo de auto, camioneta, no están enfocados en el kilometraje por galón. El que compra la versión full está enfocado, ¿sabes en qué? En el equipamiento del vehículo. El equipamiento del vehículo es todo el interno, todo lo que puede tener el vehículo, y lo determinante y lo que cambia y lo que le hace mucho más caro es esto: el diámetro del aro. Ya, chicos,
Entonces, tienen que saber esto. Si mi carro me vino con 265, 245, 76 como el de ahí, el kilometraje por galón se va a conservar en un promedio de 40 kilómetros por galón, por el tamaño del motor. Y si lo ponemos esta llanta 265-65R17, mide 77 centímetros punto 63. O sea, estamos hablando de 2 centímetros punto 7 más grande que el tamaño original. Pero chicos, si el full venía con la 265-68, que mide lo mismo que la 265-657, o sea, mide la 265-68, el full viene con esta, con el tamaño de esa llanta, mide 77 centímetros punto 60, o sea, es lo mismo que esto. O sea, el carro está preparado para este tipo de neumáticos, pero ¿qué cambia? Simplemente te va a consumir 2 kilómetros más por galón. 2 kilómetros. A ver, la pregunta, ¿vale la pena de invertir 2 kilómetros más por galón en el consumo de vehículo? Saquemos la cuenta. Hoy por hoy, 20 soles vale el galón de combustible. Un galón te brinda 40 kilómetros. Entonces, prácticamente dividimos, cada kilómetro me cuesta 50 céntimos. Este me va a consumir 2 kilómetros, o sea, este me va a brindar un sol más por cada 20 soles que he hecho, o por cada 40 kilómetros me va a consumir un sol más. Diariamente, una camioneta como esta de aquí, no lo sacamos diario, hay muchos que sí lo sacan, pero mayormente, estas camionetas están hechas para el campo, para irnos a pasear, para irnos a... donde semanal, una o dos veces lo usamos. Y a la semana que gastemos 3 soles más, ¿por qué? ¿Vale la pena invertir 3 soles más semanal? Porque vamos a conservar el mismo confort. El perfil de allá, de ese neumático, su perfil es 17 centímetros, la banda lateral. Poniendo este neumático acá, aumentando el aro 17, conservamos los 17 centímetros. Estos 17 centímetros es determinante, ¿por qué, chicos? Te voy a decir por qué 17 centímetros es determinante. Porque nuestras queridas pistas peruanas, soy peruano, amo mi Perú, aclarando, pero nuestras pistas peruanas pareciera que están abandonadas. Pareciera que no hay nadie que las cuide, que las perfeccione, que las parche. Entonces, a ver, tantos huecos. Y si tú lo pones, el 245-65, lo que va en el manual, perderíamos un centímetro de carne por cada lado. Al perder un centímetro de carne por cada lado, conservaríamos el mismo kilometraje por galón que te brinda el fabricante, los 40 kilómetros, no perderíamos esos 2 kilómetros, pero un huequito pequeño se va a sentir tal como es un huequito pequeño y no va a incomodar. Por en cambio, si ese centímetro, aunque te parezca increíble ese centímetro, uno dice, no, eso es poquito, ese centímetro es, en el mundo automotriz de los neumáticos, cambia bastante el confort. El confort es la comodidad que te brinda el perfil de neumático, chicos. Ya, entonces, chicos, en recomendación, yo prefiero conservar ese perfil y aumentar en tamaño. Y aparte, estéticamente se ve mucho más completo. Se ve menos vacío, porque mira, comparamos el vacío de allá con ese tremendo vacío que hay entre la carrocería. Y aquí hemos mejorado el tamaño del vacío. Chicos, ahora tienes que saber esto. Según la ciencia, dice que tú puedes alterar el 2% del tamaño de tu neumático y también puedes aumentar el 2% del ancho de tu neumático y no vas a perder nada, no vas a alterar el kilometraje por galón hasta ese punto. ¿Ya? También dice la ciencia que por cada centímetro que tú aumentes te va a consumir un kilómetro más por galón, tanto como en ancho como en alto. ¿En alto por qué? Porque el radio, al ser más grande, tienes que pisar un poquito más alrededor para poder mover el vehículo. Tienes que saber que el 35% del consumo de tu combustible es cuando empiezas a mover tu vehículo, ¿ya? Por eso te va a consumir un poquito más. Hay muchos que dicen que mi carro perdió fuerza. No es que perdió fuerza. No, el carro no pierde fuerza. El carro pierde fuerza cuando le pones un diámetro de aro, un diámetro de llanta, que no es, que ya te fuiste de todo contexto. ¿Por qué también en ancho te consume un poco más? Porque el ancho, lo que se posiciona al pavimento, ¿ya? Al ser más ancho te brinda mayor estabilidad. O sea, eso te brinda seguridad de vida, ¿ya? Pero también para poder mover te genera más resistencia. Al generarte más resistencia, por eso te consume un mínimo más. Pero como estamos alterando lo mínimo, lo estamos alterando simplemente un centímetro punto dos, superando la conversión de neumático, y en ancho lo estamos superando 8 milímetros, avanzándonos a la conversión de neumático. Entonces, en el peor de los casos,
te va a consumir 2 kilómetros más por galón, en el peor de los casos, ¿ya? Pero la pregunta del millón, ¿vale la pena cambiar, poner neumáticos más grandes, aros más grandes, y que mi carro se vea hermoso? Es que no solamente es estética, no solamente es que se vea hermoso, que se vea bonito, y que te... También, ¿sabes qué, chicos? Te brinda mejor tracción, también te brinda mayor estabilidad. Eso es seguridad, para tu vida y la vida de tu familia. Chicos, el carro con estos neumáticos, no es que el comportamiento va a cambiar para malo, va a tener un buen comportamiento, un buen desempeño, hablando en líneas camionetas. Cuando hablo en líneas camionetas, supera esa barrera, no te preocupes. El motor está preparado, está hecho para eso, porque estamos poniendo el mismo ancho y el mismo tamaño que viene en el modelo full, que es la 265-60-18, y esto es 265-65-17, que es lo mismo, chicos. Todas esas cositas, chicos, toda esa información lo vas a recibir en Aro Brian. Yo te voy a decir, si está en ti el diámetro, el tamaño de poner, pero para que compres te voy a explicar ventajas y desventajas en poner un aro 16, en poner un 17 o en poner un aro 18. Incluso hoy por hoy, por la generación de este vehículo, están preparados, el fabricante lo ha hecho hasta para poner aro 20. De mi parte te digo que no. Definitivamente estéticamente se va a ver mucho más hermoso que el 17, que el 18, porque es aro 20, se ve tremendo aro y poca llanta. Pero vas a acabar con el compacto de tu camioneta. No te recomiendo que pongas poco perfil de llanta por la cantidad de huecos, chicos. Eres tú el que decide. Yo simplemente soy el asesor. Y vean el cambio. Ya saben, si me quieres ubicar, Avenida Canadá 346. Si me quieres contactar, no te encuentras en Lima, a mi WhatsApp 98159965. Te voy a dar toda la información. Te voy a pasar el manual de tu carro para que tú decidas. Te voy a explicar qué ganas y qué pierdes, ¿no? No vamos a hablar de 200, cualquier otro carro que tengas, un auto, qué ganas y qué pierdes si le aumentas el diámetro del aro. Y también te voy a explicar en recomendación cuál es el diámetro del aro máximo y con un perfil de neumático que te brinde el buen confort y la buena comodidad y cuide tu soporte de caja, tu soporte motor, tu suspensión. Por ende, cuide el compacto de tu auto, camioneta, y cuide tu bolsillo, chicos. Gracias, chicos.